ruido de los arcoíris. No hay mucho que hacer. Algo nuevo haremos. Así que empacamos nuestras cosas para el mundo ver. Y llegamos a este lugar. Es un recital. Hola chicos, ¿quiénes son? Somos Tony y Pony. Pudimos llegar. Somos Tony y Pony. Este es nuestro show. Con Tony y Pony. Todo nuevo es. Y juntos tú y yo la pasaremos bien. Día de pedidos. ¡Dog! ¡Nada! ¡Oh! ¡Almejas al vapor! ¡No! ¡Alfonso necesita ayuda! ¡Oh, sí! Bueno, por supuesto, sí también. ¡Alfonso! ¿Podemos darte una mano? ¿Una pezuña? Sí, o una pata. ¡Hola, Dog y Pony! ¡Oh, eso sería fantástico, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Alfonso. ¿Hacia dónde? Comienzo el día. 2 cuadras a la derecha. Entendido. Andando. Oh, qué pesado es el carro. Pesa mucho. Arrasó. Ponis. Muy bien. Aquí es, chicos. Es perfecto. Disfrute sus almejas. Aquí tiene. Esa sí que es una larga fila para comer, Alfonso. Sí, lo es. Almejas para la linda señorita. Doc y yo nos preguntamos. Sí, una generosa ayuda para mi cliente favorito. ¿Podemos ayudarlo a repartir almejas? Por favor. Por supuesto, me encantaría que me ayudaran. Oye, ¿a dónde va? Se cambiará el atuendo, probablemente. ¡Estoy listo! ¡Comencemos a trabajar! ¡Tazón! ¡Tazón de almejas! ¡Aquí tiene! ¿Están calientes? Servicio de almuerzos acaba. Oigan, quedan 2 almejas. ¿Las quieren, chicos? Sí. Sí, 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 sí. ¡Delicioso! Gracias, Alfonso. Estoy agotado. Hora de ir a casa para la cena. Alfonso. ¿Sí, Doc? Si nosotros cuidamos tu carro, no tendrías que empujarlo hasta casa, ¿verdad? Y de vuelta, después. Bueno, eso me ahorraría mucho trabajo, si no les importa. ¡No importa! ¡Qué bien! Oh, esto me dará algo de tiempo extra en la cocina para decidir qué serviré para la cena esta noche. Gracias, Doc y Pony. ¿Sabes lo que estoy pensando, Pony? No sería fantástico si supiera. ¿Y si arreglamos el carro para que a Alfonso le resulte más fácil moverlo? ¡Esa es una gran idea, Doc! Bueno, ¿y sabes, Pony? Las mejores ideas que he tenido vinieron de mí. No soy el mecánico más atractivo que haya usado una llave perfectamente pulida. Pony, amigo, eres la imagen de la mecánica. Solo un segundo. ¿Ah? ¿Qué te parece? Supongo. Gracias. Vamos a trabajar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer? ¿Para que el carro de Alfonso sea espectacular? Precisamente. Veamos. Super. Supercarro. ¡Oh! Aquí está. Mejorar el carro de comida. Ahora, quitémosle el peso de esas ruedas para que podamos ponerle neumáticos. ¡Oh! ¡Neumáticos para terrenos difíciles! ¡Listo! ¡Qué resistente! ¡Un motor para que las carreras sean fáciles! ¡Listo! ¡Asiento y volante para el conductor del carro de comida! ¡Listo! Cena, cena. ¿Qué puedo servir que sea saludable y extra delicioso? ¡Ah! ¡Sopa de calabaza y calamar! ¡Demasiado!
helado, sorprendente. Ah, goulash picante. ¡Ay, demasiado picante! ¿Qué servir? ¿Qué servir? ¡Una bardo! ¡Hemos hecho arte con este carro! ¡Aquí vamos! Eso no es muy prometedor. ¿Qué estamos buscando? Yo, no sé. Quizás solo debería... ¿Ah? No, Pony, podemos manejarlo. Debemos lidiar con la vida real. ¿Qué vamos a hacer, Doc? Lo único que logramos fue que el carro sea demasiado pesado para Alfonso. Cuando tienes razón, tienes razón. ¡Sacude tu colita de pelo! ¡Gracias, Doc! Pero ten cuidado, amigo. Solo usa suficiente magia para que funcione. ¡Lo tengo! Mi colita de pelo mágica será. Ahora yo la muevo. Y el motor zumbará. ¡Suena muy bien! ¡Demasiada magia! ¿Cómo se maneja? ¿Habías montado un monociclo antes? No lo he hecho, pero lo haré. Mi colita de pelo, rápida y lenta, en círculos la muevo. ¡Dando iremos! No es el triciclo que esperaba, pero tiene estilo. ¡Wow! ¡Es fantástico! ¡Debo alcanzar a Doc! ¡Adiós! ¿Con menta? No. Sándwiches de mantequilla de maní y pescado. ¡Estoy justo detrás de ti! No es lo que hay detrás de mí lo que me preocupa, Pony. ¡Oh, no! Ya tengo razón. ¡Vegetales, adelante! Lo siento. ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Lo siento, gente, que vende vegetales! No quise tomar todas las muestras. Aunque fue una suerte encontrarlas. ¿Pescado blanco y negro? No. ¿Carne con queso? No, no, eso no está bien. ¡Allá voy! ¡Regresa con Chloe, monociclo! ¡Gracias por el aventón! ¡Oh, Alfonso! ¿Cómo estás? No tan bien, chicos. Es que no sé qué voy a servirle a la gente para cenar esta noche. ¿Qué? ¿Qué le han hecho a mi carro? Sí. Sobre eso... Lamento que hayamos hecho un desastre. Podemos volver a dejarlo como estaba, ¿sí? ¡Es maravilloso! Creo que se ve. ¡Se ve! ¿Se ve muy espectacular? ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Y miren esto! ¡Hicieron una ensalada! Con lechuga, tomates, queso y... ¡Y aderezo a un lado! ¡Está tan cerca de ser perfecto! Solo necesito una pequeña alcaparra. ¡Perfecto! Me alegro que te guste. Oigan,
motor en mi carro? Pues sí, pero por desgracia no puede funcionar sin, bueno... ¿Magia? ¿Magia? ¿No usaron combustible? ¿Combustible? ¡Ajá! ¡Aquí vamos! Mi aceite de cocina favorito a base de maíz, pero también funciona como biocombustible. ¡Miren! ¡Suban, chicos! Les mostraré mi lugar favorito para servir a la multitud. Oye, gracias por dejarnos ayudarte con el carro de comida. El gusto es mío. Y bien, ¿creen que ustedes tendrían su propio carro de comida algún día? No lo sé, Alfonso. Aunque nos divertimos mucho. Sí, atrapé un trozo de queso con la boca. Eso fue excelente. Pero nos quedan muchas cosas por probar. Vamos a cantar. ¡Cantemos! Cada día algo nuevo haremos los dos. Versión en español. Doblajes Internacionales TINT, Santiago, Chile.